No puedo. Bueno, pues ya está, todos los moldes, esto es de ayer y vamos a desmoldarlo a ver cómo ha quedado. Tengo que decir que tengo el ventilador puesto y el aire, hoy no, ahora lo he quitado. Mira, es este lacito, ¿veis? Así ha quedado, pero se ha quedado bien. Mira, vamos a desmoldar este otro. Estos moldes los hice yo con la pasta que me mandó Resin Pro. ¿Os acordáis? Bueno, pues mira. Esta sería la vieira con la perlita. Esto es otro lacito que también este molde lo hice yo. Vamos a desmoldar. A ver qué tal. Mira. Un lacito en azul, muy chulo. Voy a ir quitándolo. Pues no sé, vamos a desmoldar. Este ya está. Mira, hice una ala en dorada. Vamos a desmoldar. A ver qué tal. Mira. Es como un color arena. No llega a ser dorado, dorado, pero lleva como brillito. Mira. ¿Veis? Son dos alas, ¿eh? Se pueden usar también de hierba si la hacemos en verde, pero son dos alas. En principio, el molde eran dos alas. ¿Veis? ¿Qué más? Ah, mirad, también hice este marquito. Vamos a desmoldar. Y mirad qué mono, muy chulo, muy chulo. Pues no sé, aquí hice esta florecita, mira, con el centro en dorado, y hice el palito, solamente el palito. Ahora tengo que rellenarle lo que es el helado, el palito en color así como marroncito, para que fuera como un palito de madera, ¿vale? Del polo. Eso no lo voy a desmoldar porque lo voy a volver a llenar. ¿Qué más? Ah, mira, hice estos corazones. A ver. Esto lleva un... Ah, para colgar. ¿Veis? Ahí lleva un agujerito. Y aquí hay otro que hice dos. A ver. Mira. El otro. No sé si... Es que no creo que en el vídeo se aprecie, pero lleva... Es color así como arena, pero lleva como... Es como metalizado. Y es este el pigmento. ¿Veis? Sáhara se llama. Es muy bonito. ¿Qué más? Pues mira, volví a hacer... Mira, este se sale solo. Con el azul. El caballito de mar. Que este también lo hice yo, el molde, ¿veis? Esto es una barra del labio, esto es el caballito. El caballito de mar. ¿Qué más? Ah, mira, la nubecita. A ver. En azul. Mira, qué bonita la nube. Tengo esta y otra grande, pero me gusta la chiquitita. Y además lleva como varios tonos, ¿veis? Más oscurita y más clara. Es muy bonita, queda muy bien. Me gusta mucho. Y después de estos, pues he hecho la palabra voy, a ver si sale bien, que yo creo que este le va a faltar la banderita, pero es que, a ver, es muy, ¿ves? Ahí está, con la letra B. Este sería la O, que es una camiseta. Y este que es un gorrito, la I.
Y como me sobró un poquillo más, pues hice esta que dice Babi. Y sería, creo que la veis, es como, es un gorrito. A ver, ¿veis? Sí. ¿Qué más? A ver, me falta poner... Ah, mirad. Y por último, que hice... Esto que va, lo he aprovechado esto para pegarlo ahí. Por último, mirad. Este, voy a hacer esta cajita y la voy a hacer con resina. Estoy dando primero una manita de pintura que es de Amelie, es celeste, azul burbuja se llama, es muy bonito. Una segunda mano, no está lijada, quiero que se vea así como si estuviera envejecida. La verdad que esta pintura es muy bonita, tiene un azul muy bonito. Pongo ahí, para que seque. Y ahora el cajoncito, ¿veis? Y por aquí también le voy a dar una manita. Y por dentro también, ¿eh? Y la dejo que seque. Cuando seque... Pues volvemos. Ya se ha secado entera y como aquí en esta no le voy a hacer nada, solamente aquí, pues entonces lo que vamos es a decorarla. Lo primero que le voy a echar, ¿vas? ¿Ves? Esta también ya está seca. Voy a echarle cola por todo lo que es el corazón. El tirador y se lo voy a poner con estas perlitas. Hasta cubrirlo entero el corazón. Yo quiero que el corazón se me quede así, muy tupido. Y ahora con la misma paletilla o con otra más finita, creo, con esta que es más finita, voy a aplastarla, ¿vale? Un poquito para que queden bien pegaditas, para que se caiga, se caiga. Como ha quedado hueco, una de dos, o la recoger de aquí, que esto corre más que la liebre, o volver a coger de aquí y vuelve a echar y vuelve a coger para que se quede el máximo número de microperlitas de estas pegadas. Y ahora pues vamos a esperar que se seque un poquito el pegamento, no por nada, pero para que se quede más fija, ¿sabes? Estas que quedan aquí en la bandeja, luego las recogemos. Es que la estoy apartando porque si le pongo la caja encima, la caja baila, parece los payasos, resbala. Y dejo que se seque un poquito. Luego estas que quedan aquí, las paso aquí y ya le quito el tapón y lo meto en el tarro. Y tengo un embudito por aquí de metal que entra y ya la paso a la botella, pero de momento no, que si lo muevo mucho se me van a caer más. Entonces vamos a dejar que se seque un poquitito, pues lo volvemos aquí al tar. Bueno, pues cuando se seque, que vamos a quitarle la cinta de carrocero. Bueno, yo la decoré así, ¿vale? Y vamos a quitarle la cinta de carrocero a ver qué tal. Está muy bien pegada, ¿eh? Entre que es la resina y yo le di con la fregadera para que se pegara muy bien. ¿Ves? Mira el grosor que tiene. ¿Ves? Esto hay que darle un poquito de lija. Mirad qué bonita queda. Está perfecta, me encanta. Y está durita, a ver si encuentro palito. Este igual, parece cristal. ¿Ves? Llevo una estrellita de mar ahí. Ahí le puse una media perla. Secret, para los secretos. El faro. El velero dando la vuelta al faro. Y el mar.
Y esto es una pegatina de Puffy. Y creo que por ahí la tengo. No sé si está por aquí o por allí. Y bueno, vienen varias. Y yo pensé que en la más sí, pues le podría. También había chiquitina, porque yo la quería chiquitita. Había una gamba, pero una gamba ahí no me gustaba. Y le puse la estrellita. Pues nada, esta es mi colaboración con Resin Pro. Hasta aquí todos los moldes que yo he sacado. A ver, que lo pongo aquí. ¿Veis? Todo esto. Y ahora, esto está hecho con... Todo está hecho con la... Con la Resin Pro, lo diré, con la resina de dos componentes, la epoxi, y esto está hecho con la UV. Me ha tardado en curar, pues ni 24 horas. Vamos, es que tardé un poquito más en echarle el pigmento, porque el primero que hice fue el transparente, después el azul y el último este, y ya me costaba trabajo poder manejarlo, porque enseguida empezó a curar. Es que el tiempo es el tiempo, ¿veis? Creo que ha quedado muy muy bonito. Y ahora esto sería el cajón de la caja. La caja la tengo que decorar. Por cierto, que esta mañana he ido a la playa y se me ha olvidado traerme arena, porque quería hacer algo con arena. Y esto está muy gracioso, pero creo que esto estaría más bonito, porque así en azul, bueno, es bonito y tal, ¿no? Pero yo creo que estaría más bonito de colores. Es decir, hacerlo con una resina que después luego podamos pintarla, porque es como resaltaría más. Vale, esto se ve con un barquito, una camisetita y un gorrito. Pero yo creo que quedaría más bonito pintada de colores. Y esto sí, esto queda muy bonito, porque ahora se le ponen piedras y queda muy bonito. Y estas que me encantan, ¿eh? Las nubes. Es que me molan un montón. Me gustan, mira, un montón. Me encantan cómo quedan. Y ya veis que es durita. Y esta, pues nada, igual. Se le pone aquí un... A ver, que lo tengo por aquí. Aquí. En mi cajita. Creo que la metí ahí. Enseñaros era que aquí se le pone una argolla, y para un tassel pues queda muy bien. ¿Veis? Así. ¿Veis? Y se puede colgar, y el chiquitito también queda muy chulo. Pues creo que reto conseguido. Muchísimas gracias, Resin Pro, por haber confiado en mí, haber tenido tantísima paciencia, porque la verdad es que ha tenido muchísima paciencia, porque yo también he tenido que esperar al tiempo y bueno, y a volverlo a intentar. Tengo más, ¿cómo se dice? Más molde que me gustaría utilizar, y ahora sí estoy animada, porque he visto que bueno, que va para adelante, que me ha salido. Esto coge perfectamente en su cajita, pero de todas maneras los bordes los tengo que alisar un poquito, y esto así tan cuadrado pues como que no le, yo se lo redondeo un poquito con la máquina de una máquina chiquitita de pulir. Mira, esta es el cajón. De momento yo creo que no entraría, ¿eh? Pero creo que no entraría porque hay que limarla, ¿eh? Esta es la parte del cajón. Esto iría aquí metido. ¿Ve? Ahí. Entonces sobresale esto. Bueno, esto lo tengo que pintar, aún no está terminada. Pero la parte que va con resina, esta sí, porque
Me gustaría hacerle con resina también esta parte de aquí, aunque no lo sé, porque si lo pone así encima de algo aquí, le puede poner cualquier cosita, pero creo que sí, que esta parte también se lo voy a hacer con resina epoxi. Y después por los lados, pues se lo voy a decorar con de estos marineros, ¿veis? Con Daiku, de este, esto es una brújula de estilo marinero. Me parece que quedan muy bonitas, me encantan, la verdad es que me gustan muchísimo como quedan. Yo me tengo que hacer una para mí, porque me gustan mucho.